Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Sí, disculpen, pero estaba en otra clase y es la misma, es el mismo Zoom meeting. Creo que no lo dejaba entrar, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, ¿ok? Sí, vamos a esperar porque como que habían varios ya que estaban. Well, tenía apagado con la pantalla, el video. Okay. Permítanme, me voy a poner aquí con ustedes. Algunos compañeros nuevamente. Hola, Xiomara. Hola, Cira. Yo creo que ya van a entrar. No, la barra. La barra, manténla. Cindy Tatiana, me suena. Hola, hola, Rolando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, igual. Igualmente. Gracias. Bien, entonces mucho ustedes gusto. Es Beginners Module 3. Principiante, yes. Módulo 3. ¿Sí? Ok. Permítanme que estoy cerrando los de los anteriores. Can you hear me well? ¿Me pueden escuchar? Yes. Yes. Okay. Okay, can you see the PPT? ¿Pueden ver el PPT? Ok. Yes. Permítame que ahí me están escribiendo. Mandaron una foto. Que no sea que no puedan entrar, por favor. Aquí está. Ahí se los mandé. Okay. I see that there are many of you that already know each other. Veo que hay varios que ya se conocen. Ahí escuché que estaban saludando. That's nice. Well, I am Ruth Hernandez and I will be your English teacher for this month. Remember that you can go ahead with the platform by your own path. O sea, que ustedes pueden ir a su propio paso en la plataforma, ¿verdad? Si usted quiere terminarse la plataforma en una semana, no hay problema, ¿verdad? Lo que sí, le sugiero que siempre venga aquí, ¿verdad? Para estar con nosotros, para compartirnos sus vivencias y para que practiquemos un poquito el inglés. Entonces, cuando hayan diálogos, los vamos a hacer, ¿verdad? Entre nosotros. Porque entre más usted practique, mejor.
otra sugerencia, procure estar en un lugar donde no se escuche mucha interferencia de background, porque si no voy a tener que silenciarlos porque no podemos estar escuchando los gritos que se están escuchando ahí, ¿verdad? Entonces, porque algunas veces interfiere con lo que se escucha de los demás, ¿verdad? Cuando yo pido a voluntarios, suben la manita, ¿verdad? En reacciones, está ahí donde va usted a levantar la mano, entonces, eso, así como don Rolando ahorita, ¿verdad? Él ya está de voluntario y no sabe para qué. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que entre más practiquemos, mejor para ustedes. ¿Verdad? Buenas noches, Jamie. Ok. Bueno, me gusta que la mayoría tiene encendido su cámara, ¿verdad? Porque así nos podemos ver y puedo ver si está pronunciando como debe de ser. En el inglés es importante que gesticulemos apropiadamente. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces en español, por ejemplo, nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Solemos hablar bastante como con la J, ¿verdad? En lugar de decir salvadoreño, decimos salvadoreño. O también la Z casi nunca la pronunciamos, y si alguien la pronuncia como que no da chiste, ¿verdad? Nos burlamos de él. Pero en inglés hay una que es como que fuera una Z, que es la TH, ¿verdad? Que si no la pronunciamos como debe de ser, se puede interpretar como que es otra palabra. Por ejemplo, cuando usted dice tres, ¿verdad? Three. Casi todos dicen tree. Y tree es árbol. Entonces, normalmente un de habla inglesa le escucharía a usted uno, dos, árbol, ¿verdad? Entonces, procuremos hacer las cosas como deben de ser. Entonces, esa como Z, ¿verdad? Esa TH. La TH algunas veces suena a Z y algunas veces suena a D. Entonces, es parte de la problemática que hay a la hora de aprender inglés. Otra cosa que tiene de problemático el inglés es que normalmente en español tenemos las cinco vocales, y usted sabe que la A es A donde quiera que usted la mire, la E es E donde quiera que la vea, y así, o sea, cada una de las vocales tiene su sonido y ese se conserva en cualquier lugar donde usted lo vea escrito. En cambio, en inglés, para las mismas cinco vocales, hay como entre 12 o 18 diferentes sonidos para las mismas cinco vocales. Entonces, es problemático, ¿verdad? Y por eso usted algunas veces mira que la A suena a E, o suena a, o suena a, ¿verdad? O sea, tiene diferente sonido y es la misma a. Entonces, por ejemplo, en Apple suena como a, pero cuando le dicen at, es otra a. Cuando le dicen baseball. Base, ajá, base. Entonces suena a A, ¿verdad? Y entonces así hay diferentes pronunciaciones. Entonces tenemos que fijarnos muy bien y eso se aprende practicando. También conforme vayamos caminando, le voy a ir enseñando otras lugares donde usted puede ir viendo. Por ejemplo, hay muchos diccionarios
si usted agarra el diccionario y a la par hay unas como, como en brackets, eso es como suena, eso es fonética. Y usted va a ver que tiene unas letras medio raras ahí. Entonces, eso es sonidos fonéticos. Por ejemplo, si usted ha oído a cantar a Celine Dion, ¿verdad? ¿Creería usted que Celine Dion no sabe inglés? O sea, ella, su idioma es francés. Pero ella canta perfecto en inglés. Pero ha aprendido a cantarlo leyendo los símbolos fonéticos. Entonces, eso es lo que está ahí en los diccionarios. ¿Verdad? Entonces, este, I like to start with a thought. Me gusta comenzar con un pensamiento. First listen, then listen and repeat. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Now repeat. Education is not the learning of facts. But the training of the mind to think. Albert Einstein. La educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente a pensar. ¿Verdad? O sea, a mí me gusta este pensamiento de Albert Einstein, que la educación no es estar aprendiendo hechos, o sea, como... datos históricos y cosas así, ¿verdad? Sino que es entrenar a la mente a pensar, o sea, hacerlo pensar, ¿verdad? Que no solo estemos como esponjitas absorbiendo lo que se nos dice, ¿verdad? Sino que aprendamos a pensar, a razonar, ¿verdad? Por cierto, eso a mucha gente no le gusta. Y por eso la educación por mucho tiempo no fue algo que estuviera disponible para todo el mundo, ¿verdad? O sea, ustedes están muy jovencitos para saberlo, pero antes eran solo las élites las que podían estudiar. Y antes las mujeres no podían estudiar. O sea, son cosas que durante hemos ido evolucionando en el tiempo, se han ido haciendo las cosas diferentes. Eso de que la educación sea gratuita, eso también es algo que ha costado para que se llegue a dar. ¿Verdad? La educación antes no era gratuita, por eso no todos podían estudiar. ¿Verdad? Y bueno, en El Salvador sí hemos tenido lo que era la primaria gratuita desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Pero supuestamente nosotros tendríamos que tener educación gratuita desde párvulo, o sea, desde kinder hasta universitario, ¿verdad? En Europa la educación es gratuita. Lo que es caro es vivir en Europa, ¿verdad? O sea, lo que es la comida, lo que es la vivienda y todo eso. Sin embargo, últimamente he estado viendo que como que en Italia casi que le pagan a usted para que llegue a vivir ahí, ¿verdad? Porque se están quedando muchas poblaciones sin personas, ¿verdad? Porque hicieron tanto lo que era el control de la natalidad que las poblaciones se hicieron viejas y o se murieron
¿Cómo se llama? O están demasiado viejas, ¿verdad? Y casi no hay niños, casi no hay jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Y entonces están pidiendo que la gente llegue a poblar allá por Italia. Me imagino que lo mismo va a ir sucediendo en todas las diferentes partes de Europa, ¿verdad? Más hoy después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno que aprendan ustedes inglés, para que estén preparados para poder irse a cualquier otro lugar. Porque el inglés es una lengua franca, o sea, es un idioma que casi todas las personas en el mundo aprenden inglés para comunicarse entre ellos. Now, by the end of this class, you will learn the months and dates. Additionally, you will learn about birthdays, ¿verdad? Y también holidays. Los meses del año. Aquí yo se los puse por así, por trimestre, por quarters. Quarters, ¿verdad? Pero hay otra forma de ver lo que son los meses. Hubiese sido tal vez mejor habérselos puesto por que me deje la... por season, ¿verdad? Porque por ejemplo, invierno, que es en lo que están ahorita, lo que es el hemisferio norte, ¿verdad? Están en lo que es invierno. Y ese empieza desde diciembre. Entonces, December, January, February, son los meses de invierno, lo que sería winter. Winter time for the North Pole is December, January, February. Okay? Then we have spring, which is March, April, and May. Then we have summer, which is June, July, August. Then we have fall, which is September, October, November. ¿Verdad? Esos son the seasons, o sea, las estaciones. There are four seasons. Hay cuatro estaciones, ¿verdad? Y son 12 meses al año. Entonces son 3 meses por cada season. Pero aquí se los puse en el orden, o sea, los trimestres empezando desde enero. Estas no están de acuerdo a lo que son las seasons. Porque acuérdense que la season, por ejemplo, winter empieza en diciembre y termina en febrero. Entonces, pero conforme empieza lo que es el primer quarter, o sea, el primer trimestre, sería January, February, March. Now repeat after me. January. January. February. February. March. March. April. April. May. 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 June. July. July. August, September, September, October, November, December. December. January, January, February. March. March. March.
April. 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 May. May. June. 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 July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. 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 Déjenme comentarles una como dato curioso con respecto a lo que es los meses del año. Si ustedes se fijan, December, incluso en español, diciembre, suena a 10, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hello? Yes, teacher. Vea, November, noviembre suena a 9, ¿sí? Lo que pasa es que en tiempos antiguos, ¿verdad? Los romanos, que son los que hicieron el calendario que tenemos actualmente, solo tenían 10 meses, ¿verdad? Y después esos 10 meses los hicieron 12. Y los hicieron 12 porque ellos estaban en una guerra. Y entonces, en junio, daban como por terminado lo que era el año militar, por decir algo. Y entonces tenían que regresar todas las fuerzas a Roma. Y estaban en medio de una guerra que era vital. Entonces dijeron, vamos a agregar otros 2 meses en medio, que es julio por Julio César y Augusto, ¿verdad? Agosto por Augusto César. O sea, estos dos son los 2 meses que agregaron para que no se regresaran las tropas, ¿verdad? Entonces agregaron estos 2 meses en medio y por eso hoy tenemos 12 meses y por eso es que febrero quedó tan cortito, que lo dejaron de 28 días y que cada 4 años le aumentan uno, ¿verdad? Entonces, pero fue eso, de que le quitaron días a febrero para agregárselos a julio y agosto, ¿verdad? Porque iban 30, 31, ¿verdad? Pero a Augustus no le pareció que julio tuviera más días. Entonces dijo, no, a mí también me tienen que poner 31. Entonces, tanto Julius como Augustus, 31 días ambos, ¿verdad? Entonces dejaron el mes más pequeño, el de febrero. Ahí fueron quitándole. Y entonces, pero ese es el dato curioso del calendario que manejamos actualmente, ¿verdad? Que armaron los días diferentes, armaron los meses diferentes, porque tenían que agregar 2 meses en medio para no terminar con esa guerra en ese momento y darle suficiente tiempo para poder terminar la guerra y que ya cuando se regresaran las tropas, entonces ahí fue que se corrieron. Entonces, septiembre era el séptimo mes, octubre era el octavo, noviembre era el noveno y diciembre era el décimo, pero le pusieron esos 2 en medio, ¿verdad? Eso es el dato curioso del calendario greco-romano. ¿Verdad? Y tenemos lo que son las fechas, ¿verdad? Las fechas, híjole. Ahí están. Entonces, las fechas, como esto es en números ordinales, estos son los números ordinales, los números de orden. Entonces, si usted se fija, no dice one, sino que dice first. Y entonces, la abreviación es 1ST, ¿verdad? Pero es first. Now, repeat after me. First. 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 Second. Second. Second.
Yo creía que esto estaba mal escrito, pero no, así se escribe, o sea, sin la pierde la E a la hora de escribirse noveno, pierde la E, el nine. ¿Verdad? Uh-huh. Este tens. Elevens. Twelve. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
Dicen que parecía que era una cipota, o sea, recién nacida parecía una bicha de 3 meses. Y mi mamá medía apenas unos 50. O sea que le dice el doctor, tenías más de la tercera parte de tu tamaño en esa panza. ¡Qué bárbara!, le dice. ¿Verdad? Y me nacieron el 14 de septiembre porque mi mamá ya no quiso estar otro mes. Mi mamá es bien hiperactiva. Y entonces, se vino de sentón cuando tenía 7 meses de embarazo. Desde lo que ahorita están destruyendo, lo que es la biblioteca actual. Mira, antes era el banco hipotecario y se vino de sentón. El banco hipotecario se vino de sentón desde la primera grada, de sentón, desde allá, pam, pam, hasta abajo. Entonces se derrebadilló y se desamarró la matriz. Y entonces la pusieron a 2 meses supuestamente descansando, pero mi mamá ya al mes ya no aguantó y dice, sáquenme esta mona ya. Así que nací el 14 de septiembre, ¿verdad? Pero a tiempo para que me cantaran el himno. Bien, when is your birthday? Yo ya les hablé de mi cumpleaños. Entonces ahora son ustedes los que me van a tener que hablar de su cumpleaños, ¿verdad? Y si se fijan, para hacer la pregunta va la WH word, el verbo to be y el complemento, ¿verdad? When is your birthday? Y la respuesta va, my birthday is on April 5th, ¿verdad? Ese es el cumpleaños de mi hermano. My birthday is on April 5th, ¿verdad? Entonces usted para decir su cumpleaños tiene que decir my birthday is on, se ocupa on cuando estamos hablando de una fecha en específico. Si usted va a hablar solo del mes en el que usted cumple años, solo se dice in, ¿ok? Entonces, si usted va a decir solamente el mes, es in. Pero si usted va a dar la fecha exacta, es on, ¿ok? Entonces, vaya, ahora sí. Cada uno va a tener que decir cuándo es que es su cumpleaños. Si no quiere decir el año, no lo diga, ¿verdad? Más que todas las chicas que andan guardando su edad. Yo en mi caso no tengo ningún problema de decir que soy de 1966, ¿verdad? Tengo 55 años. ¿Cómo se llama? Aquí en Panamá, bueno, también en El Salvador, ya soy jubilada. Y entonces, pero la ventaja de aquí de Panamá es que por ser jubilada, tengo derecho a descuento permanente de todo. O sea, si voy a un restaurante, me dan el 20% de descuento por ser de 55 años. Entonces, galán. Ah, pues ya sé dónde voy a llegar a Panamá. Y eso es siempre, o sea, ya sea que pague yo o que pague alguien más. Entonces, si alguien me invita a comer, le dan el 20% de descuento en mi plato, ¿verdad? Porque soy jubilada. Por mí no hay problema de que digan que tengo 55 años. ¿Usted es de Panamá, Lee, teacher? ¿Perdón? ¿Usted es de Panamá? O sea, No, I'm salvadoreña. Ah, ok. Soy salvadoreña. Y no les digo que por mí cantan el himno, pues. No, aquí en Panamá las cosas son diferentes. Cuando estemos viendo los holidays, ahí le voy a dejar ir. Por ejemplo, aquí el Día de las Madres no es el 10 de mayo. Aquí el Día de las Madres se celebra en noviembre. Es en diciembre, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Entonces, los días de independencia creo que son en noviembre.
¿verdad? O sea, aquí todo me lo cambiaron, todo me lo variaron hasta el Día de la Madre. Pero lo bonito es que como soy salvadoreña, entonces me celebran el 10 de mayo. Y como vivimos en Panamá, me celebran el 8 de diciembre. Entonces me celebran dos veces al año el Día de la Madre. Esas son las ventajas de vivir en otro país. Solo que yo, así les digo, extraño mi país como no tienen idea. ¿Verdad? Pero la guerrilla no me sacó, pero los mareros sí. ¿Verdad? Más que todo por mis hijos. Pero ahora, gracias a Dios, ustedes tienen la ventaja de que ha llegado un presidente que vela por el pueblo y que de veras estamos de ahí. A Manuel Eduardo Rivas Castro le damos gracias que porque nos está cuidando. You're welcome, teacher. Thank you very much. ¿Verdad? Admiro mucho la profesión. Yo de Miramores sería militar. ¿Verdad? Me encanta eso. Algún día voy a ser comandante de la Fuerza Armada. Voy a ser presidenta del Salvador. ¿Por qué no? Solo que después de tener un presidente tan joven, no van a querer tener una viejita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Les sabré decir que muchas de las cosas que se están haciendo en El Salvador ahorita son cosas de las que yo escribí en el Plan Cuscatlán. Y me fascina porque digo, me leyeron y lo están haciendo. Porque, por ejemplo, eso de que, no sé si ustedes lo saben, pero antes a los de las cárceles le llevaban las comidas ya hechas, ¿verdad? Y entonces, yo puse que yo sentía que a los que se les daba demasiado tiempo, se les daba demasiado tiempo libre a los presos y que por eso tenían tiempo de estar maquinando tanta cosa mala, ¿verdad? Y desde las cárceles guiaban todo afuera. Entonces yo les puse que para mí deberían de cultivar sus propias hortalizas. Deberían de ¿cómo se llama? De hacer su propia comida y deberían de veras enseñarles algo para ganarse la vida, o sea, así como están ahorita. O sea, todo eso que están haciendo ahorita, yo lo escribí en el Plan Cuscatlán. También puse eso de que no se trabajara como que eran islas, sino que se trabajara como que fuera un reloj suizo, donde lo quisiera alguien fuera compaginado con el resto. Entonces un reloj suizo es una maquinaria que trabaja junta y lo que hace este engranaje aquí repercute más allá, ¿verdad? Entonces todo eso lo puse en el Plan Cuscatlán y se está haciendo. Así que vamos bien. Eso es lo muy bueno que ha hecho nuestro presidente. Nos lee, ¿verdad? Nos lee y las buenas ideas las toma en cuenta. Now, tell me about Don Rolando Guzmán. Could you tell me when is your birthday? My birthday on October 12th. Is on October 12th. October 12th. Okay, what about you, Manuel Eduardo? When is your birthday? My birthday is on 13 October. October 13th. October 13th. Okay, what about you, Zenaida? My birthday is on April. 18th. Okay. What about you, Jacqueline Alejandra? My birthday is on April 20. Okay. And Veronica Duran? My birthday is on October 19. Okay. And Sira Berfalia?
My birthday is on May 6th. May 6th. May 6th. Okay, what about you, Lisbeth Abigail? You are mute. My birthday is on August 25th. Okay, thank you very much. Josue Ayala, when is your birthday? My birthday is on October 35th. 35. Creo que se ha equivocado. Octubre 35 no existe. ¿No será 25? Es la fecha de nacimiento. No, tampoco. O puede que diga 4 de noviembre. ¿De qué? Yo creo que le está diciendo que tiene 35 años. Ay, no, por eso, pero lo que necesitamos es la fecha de cumpleaños, o sea, el día en que cumple años. O sea, cuando dice on, tiene que decir la fecha, is, o sea... Teacher, corríjame entonces. Ajá. Once utiliza cuando da el año también. Lo que pasa es que el año, no creo que usted sea mayor que yo, si usted no. Se mira cipote. No, si yo soy del 66. No, también, no, correcto, si usted da el año también es on. Sí, o sea, cuando usted da la fecha exacta. Para dar la fecha exacta. Pero el mes solo tiene 31 días. ¿Y usted está diciendo 35? Ah, entonces corrí. Exacto. ¿Cuándo es el día? El día del mes. Es 23. El 21. 23. Ah, 23rd. Entonces, October 23rd. October 23rd. Ajá. ¿Y usted quiere dar también el año? No, lo que pasa es que me había equivocado. Ah, ok. October 23rd. El 23 yes. de octubre, ahí sí. El 23 de octubre. Pero 35 de octubre. Mm-mm. Entonces ya eso ya me suena a noviembre. No, yo me había confundido, tío. Ok, no problem. A ver, nos habíamos quedado en... Vale, ¿quién sigue? Que ya perdí aquí el orden. ¿Verdad? Pero todos tienen que decir su fecha de cumpleaños. Pues yo, teacher. Ok, go ahead. My birthday is on July 11th. July 11th, ok. Yes. Iris Cabrera. When is your birthday? My birthday is on October 24th. Okay, thank you very much. Edgar Arita. My birthday is on September 9th. September 9th, okay. Yes. 9th. And Daisy Carolina. Te cuento tan reposado de que... yo creo que no sirve tu manos libres porque no se te escucha. Y no estás en mute porque aquí estás bien, pero no se te escucha. Desconecta las manos libres. Ajá, now.
Hello? Yes, now we can listen. Okay? When is your birthday? My birthday is on November 10th. Okay, November 10th. Who else? ¿Quién más quiere decir su día de cumpleaños? Mi teacher. Ajá. My birthday is on September 20th. 20? 20th. ¿El 20 cuánto es? 20. 28. 20. Ah, el 20. 20th. 20th. Ok. ¿Quién más? Mi teacher. Ajá, go ahead. My birthday is on September 18th. Miren, hay varias Virgo. Nice. 18th. Ok. Ustedes saben que los signos zodiacales cambian en el 22, ¿verdad? O sea que todos los que son de antes del 22 de septiembre hasta después del 22 de agosto son Virgos igual que yo. Ok. Entonces, ¿quién más tienen que decir su fecha de cumpleaños? Mi teacher. Ajá. Go ahead. My birthday is on March 29th. March 29th. Okay. Xiomara Alejandra, no hay nadie que sea de enero. No hay nadie que sea de enero. Anybody is from January? No. December? Que veo que todos como que le gusta septiembre para nacer. No, yo soy de diciembre. Who is from December? My teacher. When is your birthday? My birthday is on December 11th. December 11th, okay. Yo tengo un hijo que nació el último día, pero de noviembre. Casi, casi que nace en diciembre. Ah, entonces es Sagitario, todavía alcanza Sagitario. Sí, 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 exacto. Mi hermano, que murió a principios del año pasado, era Sagitario también. Y el nietecito de él, o sea, él no supo que la hija estaba embarazada, porque, o sea, todavía sí la pudo entregar, porque todavía la casó, pues, pero no supo que ya estaba embarazada cuando él se murió. Y entonces y el niño nació también en Sagitario, o sea, nació unos días después de él. Entonces, y es igualito a mi hermano, pero igualito. Ay, el COVID nos ha dejado sin varias gente buena. Luis Gonzalo, when is your birthday? My birthday is on July on no, my birthday is on July 11th. Ya le había dicho, creo. July 7th, ok. Sí. ¿Alguien más que me haga falta por ahí? Mi teacher. Ajá, tell me. My birthday is on July 12th. July 12th. What is your zodiac signo? Sign. Cáncer. ¿Tu signo zodiacal? Cáncer, teacher. Cáncer. ¿Y es cierto lo que dicen de los cancerianos? ¿El qué, teacher? Que son personas que son como fuertes de carácter, cabal. Mire, eso de mecha corta le voy a decir.
Cualquiera que me mire creen que soy bien chistosa, bien graciosita, casi siempre. La verdad que sí, la mayoría parte del tiempo yo siempre ando feliz de la vida. Por más que a uno lo trate mal la vida, uno tiene que sonreírle a la vida. Y entonces, pero eso sí, yo le digo que no soy ni siquiera de mecha corta. Yo soy bomba de contacto. Yo sí le tengo que decir un par de cosas a mi jefe, se la digo, y en su cara, fácil. Y no me ando reteniendo mucho. No habla con pelos en la lengua, dice. No, y no le tengo miedo a nadie. O sea, yo le digo las cosas en su cara y tranquila, ¿verdad? Eso sí, con respeto, ¿verdad? Pero le digo las cosas así, tal cual. Eso me está diciendo mi amigo hoy en la mañana. Lo que me está diciendo usted. No, pues sí. Es que hay gente que es bien abusiva. Hay gente que porque creen que son jefes pueden decirle a uno lo que les dé la gana. Y yo hubo un jefe, por cierto, un director, que me llegó a gritar solo porque yo no quise unirme a lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban dando una hoja de datos para que llenaran esa hoja de datos. La estaban vendiendo a $2, lo que cuesta, qué sé yo, en aquella época, 20 centavos de colón, ¿verdad? Y lo estaban vendiendo a dos colones. Entonces, y no lo estaban poniendo en lo que era el recibo del CDE. Entonces dije yo, ¿ese dinero a dónde va a ir a parar? O sea, porque si está fuera de recibo, no lo tienen que depositar en la cuenta de la escuela, ¿verdad? Ni tienen que dar referencia sobre eso. Entonces a mí no me pareció. De toda la escuela yo era la única que no estaba vendiendo esa hoja. Entonces como yo estaba inscribiendo a mis alumnos antiguos, porque yo había tenido quinto grado, entonces me habían dado sexto. Entonces les dije yo, no, aquí tengo todos sus datos, ¿verdad? De quinto, solo le voy a cambiar el año de que ya pasó para sexto. Y no les estaba cobrando yo aparte. Y me llega a gritar el viejo de que por qué no lo estaba haciendo, que era la única que no lo estaba haciendo, que no sé qué ya, pero gritándome enfrente de todo el mundo. Vine yo y me paré, ¿verdad? Como yo mido 1.64 y con trancas mido más. Me le quedé viendo y le dije, discúlpeme. A mí nadie me grita. Mucho menos usted, que no sé quién lo parió. Así. Y le dije, aquí tengo a toda esta gente de testigo de que usted me está faltando el respeto. Y yo le pido desde ahorita que me dé mi pase libre, porque yo ya no le voy a tener ni tantito así de respeto, porque el respeto se gana con respeto y usted no tiene por qué venirme a gritar. Que soy la única que no está cobrando eso afuera de lo que es el recibo. Le voy a ir a armar dos expedientes, le dije. Uno por abuso de autoridad, le dije, y el otro por pagos indebidos. Usted no lo está cobrando en el recibo del CDE. Yo no tengo por qué cobrar nada afuera de lo que se tiene que hacer en un recibo. Entonces, usted va a salir bien perjudicado. Yo quiero ese pase libre para mañana. Me tuvo que dar mi pase libre. Y bueno, y yo fui famosa en esa escuela. Porque había gente que ni me conocía, que después me dijeron, mire, usted todavía se habla de usted aquí en la escuela. Vaya, le dije que me alegro. Pero o sea, uno no necesita ser irrespetuoso, ¿verdad? O decir malas expresiones para poner a la gente quieta. Por ejemplo, a mí ahí en Twitter, yo creo que fui de las primeras que bloqueó Javier Simán.
Yo nunca le falté el respeto, solo le decía las cosas en su cara como debían de ser, ¿verdad? Porque esa gente también no me merecen mi respeto. Y entonces me bloquearon, me bloqueó y después me mandó a su gente en contra mía. Yo creo que estoy en una lista negra porque hay un montón de gente que me ha bloqueado y yo ni las conozco. Pero no conocen, no aceptan las verdades. Y lo siento mucho. Vaya, entonces aquí estamos siempre con fechas y meses. ¿Alguien más que me haga falta de su cumpleaños? Yo, teacher. Ajá, go ahead. My birthday is on February 22nd. No le entendí el mes. February 22nd. February. Yes, teacher. Ah, y ya va a ser el otro mes. Yes. La otra persona que estaba pendiente. La otra persona que estaba pendiente. Me. My birthday is on July 3rd. Ok. ¿Alguien más? ¿Habían como tres personas más? Yo. My birthday is on February 15th. February 15th. O sea, el 15 de febrero. Yes. Ok, nice. Ok, now, most and dates. When is the Independence Day in the United States? ¿Verdad? Si se fijan, siempre va WH word, el verbo to be, y el complemento, ¿verdad? Independence Day is on July 4th. O sea, el día de independencia es el 4 de julio. Esto es de Estados Unidos, ¿verdad? Como estamos aprendiendo inglés, hay que aprender un poco de la cultura estadounidense. Aquí dicen que los de inicio de febrero son especiales, es Acuario. Ok, Carla Fabiola. Por cierto, mi hijo es de Acuario. No, son bellos los de Acuario. Mi hijo bien precioso. Mi hijo mayor es del 11 de febrero. Mi ex es del 15 de enero, acaba de cumplir años. ¿Verdad? Creo que también es Acuario, todavía. Ah, no, es Capricornio, va. 15 de enero. Es Capricornio. Dato curioso, casi todas las, mis novios han sido de enero, Dios guarde. Bien. Entonces aquí, estas son otras fechas. When is New Year's Day? Vaya, en toda Latinoamérica o en casi la mayoría del mundo, el New Year's is on, is in January. El primer día de enero, ¿verdad? Entonces aquí sería on January 1st. Y en este caso, el primero de enero fue primero de enero fue domingo, ¿verdad? O sábado. Sábado. In Saturday, ¿ok? O sea, pero hay año nuevo, por ejemplo, para los judíos, ¿verdad? Es en septiembre. Y año nuevo para los chinos es en otras fechas. O sea, no vayan a creer que todos es el primero de enero, ¿verdad? Hay diferentes años nuevos. El Valentine's Day, sí, la mayoría es 14 de febrero, ¿verdad?
incluso aquí en Panamá que me cambian todo. What about Independence Day in El Salvador? Is September 15th, ¿verdad? Y eso incluye Guatemala, Honduras. Nicaragua, Costa Rica, en El Salvador. Ok, the five countries is the same Independence Day. Y sobre eso del Día de Independencia, he estado oyendo a Dagoberto hablar sobre eso. Es bien curioso el dato. Ok. En Christmas Day también, ¿verdad? Es una fecha fija. Y es el 25 de diciembre. Yo toda la vida creí que el día de Navidad era el 24, pero no, es el 25. O sea, el 24 se celebra lo que llamaríamos, ¿cómo se llama? Christmas Eve. O sea, es, ¿cómo se llama? Vísperas de Navidad. Y Mother's Day in El Salvador is May 10th. Pero hay otras celebraciones del Día de la Madre. Por ejemplo, en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo, ¿verdad? O sea, y el segundo domingo de mayo podría ser 8 de mayo y podría ser 14 de mayo. O sea, el segundo domingo de mayo, o sea, es bien variable el día, o sea, la fecha en sí, ¿verdad? Porque como es segundo domingo de mayo, dependiendo de qué día caiga el segundo domingo de mayo, ¿verdad? Es como también Eastern, o sea, la Semana Santa, o sea, es fluctuante. ¿Por qué? Porque la Semana Santa no depende de fecha calendario, sino que depende de según la luna, ¿verdad? Entonces, según la luna, así lo colocan, ¿ok? Por ejemplo, este año, ¿saben ustedes cuándo cae Semana Santa? Ha de ser en abril. En abril. Hoy va a caer en abril, a principios de abril. Tercera semana de abril. La tercera semana de abril. Vale, yo no estaba enterada yo para cuándo nos tocaba. Permítanme. Yo tengo del que hacer. 16, domingo de Ramos, 16 de abril. Ajá. Al 23 de abril. Ya. Permítanme un ratito que hay algo que necesito hacer. No, del 10 de abril al 16 de abril sería. 16 de abril. Del 10 al 16. Uh-huh. Ok. Ok. Now, we already finished. See you tomorrow. Si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que es la plataforma, me lo pueden hacer por medio de WhatsApp, la consulta, o el día de mañana, ¿verdad? Ustedes me dicen, mire, tal cosa no entendí, ¿verdad? Para que lo revisemos. La presentación se la voy a pasar al WhatsApp, ¿verdad? La presentación de PowerPoint. Y bueno. See you tomorrow. Nice to meet you. You are a great group. Y me gusta que no le da miedo hablar. Y con respecto al muchachito que se equivocó con la fecha, no se preocupe, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Y lo interesante es que le entendíamos qué era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Porque sí se le entendió bien lo que estaba diciendo. Lo que no me cabía era la fecha. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher.
Take care. Good night. See you later. See you. Good night. Good night. Ciao, Karen.